Amigos de El Trendy Top, seguimos desde el estreno de las nuevas temporadas de Vecinos y tenemos el gran honor de estar con un gran actor. Yo podría llamarlo hasta leyenda de la actuación mexicana. Estamos con César Bono. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de que nos acompañen una vez más. En esta carrera nos necesitamos unos a otros. Ustedes necesitan de nuestro trabajo y nosotros del de ustedes. Una nueva temporada de Vecinos estrena. ¿Cómo se siente y qué significa para usted formar parte de este gran elenco y que, bueno, al final este gran personaje que ha desarrollado a lo largo de los años sigue vigente? Pues mira, con mucho gusto. Y te recuerdo que son dos temporadas, la 16 y la 17. Y es algo que en lo personal me sorprendió. O sea, cuando hicimos el piloto, jamás pensé en que estaríamos 19 años, pero aquí estamos festejándolos. Como igual no pensé que defendiendo al Cavernícola durara 23 y también los estoy festejando. En fin, la vida te da muchas sorpresas. En esta ocasión, ¿qué vamos a poder ver de su personaje en estas dos temporadas? Pues mira, que es un hombre que no se da por vencido. Eso me gusta mucho del carácter de Frankie Rivers. Vivió mucho tiempo por el suegro, que interpretó magistralmente el señor Ignacio López Tarso. Y ahora pues ya no lo ayudan económicamente, pero él no se da por vencido y sigue escribiendo, aunque los guiones que se le ocurren luego ya están hechos, pero eso no lo sabe él. Exacto. Oiga, sobre todo este tipo de proyectos con tantos años, ¿qué ha representado para usted sobre todo llegar a tanto público y a tantas generaciones también? Pues mira, muy, muy contento y es increíble las edades del público. Cuando algún niño, había un niño que tenía menos, no recuerdo exactamente su edad, pero eran menos de 3 años, y cuando oía la música, ya desde ahí se alegraba y se empezaba a mover de una manera especial. No podemos decir que bailaba, pero sí el tum, 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 se empezaba a mover y los papás les llamaba la atención, porque pues claro que no entendía los diálogos, claro, pero sí le gustaba las luces y el movimiento. Como cuando hice el doblaje de Cars, llevé a mi nieto que tenía menos de 2 años y vi cómo nunca le quitó la mirada a la pantalla. Y es que eso tiene Walt Disney, y sabe cómo captar a los niños, y eso tiene Elías Olorio, sabe cómo llegar a toda la familia. Y sobre todo con el elenco que ha ido cambiando con el paso del tiempo y en esta ocasión, grandes invitados en estas temporadas. Claro que sí, gracias a Dios, está el señor Elías Moreno, con el que estudié teatro, está Ofelia Medina, que sin lugar a dudas fue la actriz número uno de Televisa y del cine y del teatro durante muchos años. Oiga, pues ya nada más para finalizar, invite a todo el público a que no se pierda Vecinos, pero también defendiendo al Cavernícola. Claro que sí, por favor, Vecinos, desde este domingo 9 de junio a las 7:30 de la noche por Canal de las Estrellas, la temporada 16-17, y defendiendo al Cavernícola desde octubre 11 del 2001 en el teatro. Y ahora estamos en el Ibanez porque hemos recorrido todos, hemos estado en el Teatro Hidalgo, en el Céntrica, en los teatros de la señora Fábregas, en fin, en todo México hemos andado con esa obra. Son 23 años y muchos teatros. Pues ya lo saben, amigos, para que no se lo pierdan, yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima. Yo soy César Bono, nos vemos en la próxima.